A partir de Red Ciudadana, la Asociación Civil que conduce Marcos Bobo, que propuso darle respuesta a las demandas institucionales de las instituciones del barrio que vienen trabajando con la población y son las que reconocen de verdad las problemáticas álgidas en la población. Es el segundo año que le damos respuesta a la demanda de controles de salud de aptos físicos escolares, rellenando el certificado único de salud que te pide el Ministerio de Educación Provincial para ingresar a las escuelas y hacer educación física de los niños, niñas y adolescentes. En tanto eso, las instituciones de diferentes barrios no hicieron listados de niños a priorizar para darle respuesta y hicimos jornadas interdisciplinarias de forma gratuita para garantizar el acceso a la atención médica y profesionales de salud. Mira, nos propusimos todo un mes de jornadas los sábados. Arrancamos, ya van las primeras dos, estamos a mitad del mes, ya van alrededor de 120 chicos. La primera tanda fue del barrio Nicolás Avellaneda, la segunda tanda de Las Playas. Y se propone más o menos sostener ese número para las próximas jornadas. Sí, totalmente. Lo que está pasando a partir de la situación económica, pero también a partir de la exigencia obligatoria del certificado único de salud, que garantiza que el niño tenga un control de salud anual, pero sobrecarga el sistema de salud público muchísimo en estos 2 meses. Entonces la familia muchas veces se queda sin turnos para atenderse y tiene que salir a costearlo de forma personal. Este es un aporte también para que esa familia, ese pequeño dinero que usaba para el turno médico, lo pueda usar para otra situación que sabemos que están necesitando. Bueno, no, contarle un poco que la dinámica es a partir de médicos, médicas, enfermeras y otros profesionales, donde son jornadas propuestas por postas, que vinculando todas las postas hay un espacio de promoción de la lectura para que el niño se entretenga y se conecte con la lectura. Y hacemos un relevamiento al principio de la situación biológica, capacidad visual, peso y talla, toma de tensión arterial, examen cardiovascular y odontológico. Y a partir de la inspección médica odontológica, no contamos con odontólogos. Y también se da un espacio de promoción y prevención donde con el niño, según la edad, se habla de diferentes temas como educación sexual para los adolescentes, bullying para los más niños, alimentación para los más pequeños también, un poco de derechos sobre el adolescente. Y así que se habilita ese espacio donde se detectan otras problemáticas también. Somos todos voluntarios que participamos, que trabajamos, tenemos nuestros trabajos diarios. Y apostamos el sábado por trabajo voluntario, por lo tanto hay una capacidad limitada, por eso desde ya muchas instituciones que nos vieron hacer las actividades no llega la demanda y estaría buenísimo responderla porque sabemos lo importante que es para el barrio, pero lamentablemente tenemos un límite de capacidad que tratamos de superarlo. Este año, el año pasado hemos hecho 2 jornadas, este año hicimos todo un mes de jornadas, así que vamos a tratar de seguirnos superando en capacidad.